Hola amigos, buenas noches. Estamos una vez más aquí en un directico de Fatal Frame 4 y la máscara del eclipse lunar. Y hoy vamos a continuar con esta historia donde la dejamos ayer. Que estábamos en la casa o estábamos por allá en ese campo abierto donde peleamos, donde luchamos contra cinco niñas fantasmas y una adulta. Así que vamos a continuar hoy. Dejamos ahí, fuimos y vimos a una niña sobre una repisa, sobre una mesa. Bueno, y ahí como que había acabado el capítulo, no me acuerdo. Bueno, y continuábamos la historia hoy con Jaibara, o sea, perdón, con Chosiro, que es el detective, ¿vale? Cuando investiga la enfermería, Jaibara Chosiro descubre que los procedimientos a los que se sometía a los pacientes eran tan inhumanos e ilegales. El director Shigeto Jaibara los utilizaba como sujetos de prueba con fines desconocidos. El hijo de Shigeto, Yu, también era cómplice de estos crímenes. Pero ¿por qué estaba Shigeto tan obsesionado con encontrar una cura para el síndrome de luz lunar? La mayor pista hasta ahora es la ceremonia de Rogetsu Kagura, siendo el Kagura la causa del síndrome de luz lunar en tantos pacientes. Los Jaibaras creían que sus máscaras y su música tenían la clave para la cura. El Kagura también se celebraba el día de la desaparición de las chicas 10 años atrás. ¿Es algo más que una coincidencia? ¿Y quién es la mujer del inquietante cuadro pintado por uno de los pacientes del pabellón Rogetsu? Vale, vamos a continuar. Paytales Fire, no sé qué carajo será eso. Deme un segundito, un segundo. Estoy quitando aquí una rodillera que tenía puesta. Me tiene acalorado este. La pierna. Maker, amigo, por ahí te veo. Bienvenido, amigo. Gracias por pasarte por aquí. ¿Cómo vas? ¿Estabas en directo, creo, o no? Uf, está, pero sudado. Vale. Solo espero que con Jaibara, Chigueto, bueno, este con Chosiro, podamos devolvernos por el ascensor para tomarle la foto a esa muñeca del ascensor. Ojalá. Ah, vale, sí. Estamos en la mansión todavía. Mucho mejor. Ojo. Ay, venga que tenemos que poner este. Vale, mucho mejor porque estamos todavía en la mansión. Uf. Ya tenemos que ir a la piscina. Vale. Perfecto. 2 años después del último festival. Vine aquí en busca de Jaibara. Vi a esa mujer y no puedo recordar después de eso. ¿Vale? Por aquí hay algo. Nos está alumbrando algo. Ahí está. Solo espero que le pueda tomar foto a esa muñeca que es la que nos falta de esta zona, creo. Ahorita le podríamos echar una medio rebuscada a toda la zona. Notas de pintura de Yuko Magaki. Ay, qué cantidad de lectura. Empezamos. Las visiones siguen trayéndome más y más obras maestras. Y desde que llegué al pabellón Rogetsu, solo han aumentado en la belleza de su finalidad. Por ejemplo, mi obra titulada Cinco chicas en busca de luz. Por ejemplo, mi obra titulada Cinco chicas en busca de luz. Otra vez se repitió. Una mezcla de esperanza y desesperación. El peso de la tarea con la que están cargadas unas chicas tan hermosas. Esta pieza puede llamarse realmente la encarnación de mis visiones. Y ahora las visiones se extienden sin fin ante mis ojos. Y entonces no hay nada. Estas visiones son las flores de la salvación. Si traen la salvación que hemos estado esperando.
Todos seremos salvados por nuestra propia aniquilación. La brillante y cegadora aniquilación florecerá sobre esta isla. Toda la suciedad y la inmundicia florecerán. Parad y ved a la mujer flor. Ved su rostro lleno de belleza de la aniquilación. El rostro sin rostro, la flor de la aniquilación. Ven, 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 ven. Perfecto. Cuaderno ya ha ido. Bueno, vale. Ok, esta puerta nada que se pueda abrir, coño. Bueno, vamos a empezar. Voy a empezar a hacer un barrido de todas las zonas para ver si nos suena por ahí alguna muñeca para... ¡Ay, coño! ¡Ah, joder! ¡Se me fue! Se me fue el fantasma. ¡Mierda! Pues que nos salió muy encima. ¡Coño! Nada que hacer. Muy encima se nos fue el fantasma. A ver. What the fuck. Yo mirando un cuadro, vale. Ahora sí. Hey you. Hey you. Ella despertará. Ok. Ok. Otra lectura, maldita sea. El juego es de las lecturas de verdad. Bueno, hagámosle porque qué más. ¿Cuánto tiempo estará dormida mi hermana? Lo he intentado todo para curarla. Me he ensuciado las manos con experimentos ilegales y poco éticos. Incluso realicé el rito del descenso, la ceremonia que las leyendas dicen que trajo el día de la tranquilidad. Pero el rito falló y ahora mi hermana está atrapada en el limbo, a medio camino entre la vida y la muerte. ¿Qué salió mal? ¿Por qué vine hasta aquí? Sería más fácil para mí si pudiera olvidar todo esto. La única esperanza que me queda está en este cuaderno. En este cuadro, perdón. Todos los demás tienen miedo. Pero de pie ante él. No hay una coma, no hay nada. Siento una sensación de paz y calma. Mi hermana despertará. Un día ella despertará. Uy, qué susto. Llave de ébano. ¿Esta llave de ébano para qué era? Hay una llave en el cuaderno. Pone Sala Rogetsu. B1F en ella. Sala Rogetsu. B1F. ¿Dónde es esto? ¿Una llave para el sótano? ¿De ahí salió esa mujer? ¿Qué podría haber allí? ¿Hola? La mujer de esta foto. Me siento como... como si la conociera de algún lado. Ok. ¿Por qué está el sensor... What the fuck? Mierda, ¿y esta silla? Joder, coño. Hay algo por aquí. Hay algo por aquí, maldita sea. Sí, sí, sí. Hay algo por aquí. Estas cinco chicas. Esto parece este lugar debajo de la enfermería. Añadido yo en el cuaderno. Okay. Mierda, nos va a salir, nos va a salir. Alexander, amigo, ¿qué tal, bro? ¿Cómo vas? Bien, men, bien. Ay, dame un segundo. No active el bot. Espera, porque así no puedo estar pendiente ni del juego ni de tu escritura. Discúlpame. Vale, listo. ¿Cómo vas? Bien, aquí empezando ya con Choshiro.
Ya vinimos y miramos a Caillou en este cuadro y de pronto nos salió esta silla de ruedas aquí atrás. Alexander-Puma 6. Set. Ok. Este es el último capítulo con el detective. Vale. Supongo que no va a salir esta. Mierda, mierda, ¿dónde? ¿Qué pasó? ¡Coño! ¡Momento! Se me fue el mouse para otro lado, mierda. Espérenme un segundo que me cogió el mouse para otro lado. Tenía el mouse allá en la otra pantalla. Vale. Maldita. Ahora sí, morronga, venga a ver. Tenía el mouse allá de ese lado. Claro, por eso me pegó. Mierda. Esto es una belleza, esta linterna, de verdad. Venga para acá. Venga para acá. Mierda, mierda. ¿Qué pasó? ¿Que no estalló? Uy, vea. Y estoy atacándola solo con grises. Ay, coño. Coño, corre, 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 corre. Mierda. Muere, maldita. Listo. Excelente. Algo apareció donde el fantasma desapareció. Kageri Sendo. Encontré una carta. Un día del sol penetrante. Un día del sol penetrante. Estaba sentado en la ventana, en la veranda del patio cuando apareció. ¿Veranda o baranda? Subió los escalones y el aire del patio se congeló. El que no tiene cara, el que está muerto, pero camina. El que no tiene cara miró a un hombre que estaba en el jardín. Su rostro fue destruido. Aquellos que vieron su rostro tuvieron sus rostros destruidos. Y el que no tenía rostro entró en el salón como si nada hubiera pasado. Comienza. Por primera vez en mi vida, yo, que nací para morir, sentí una oleada de júbilo. Comienza. Ha comenzado. Siento esa nerviosa sensación de anticipación como la que siente un niño antes de su primer viaje lejos de casa, a un lugar lejano y desconocido. Vayamos un poco más lejos de lo habitual en el paseo de hoy y a algún lugar en el que hayamos ido, no hayamos ido en mucho tiempo. ¿Vamos a la playa? Ok. Esto ya le tomamos foto. Ah, ya puedo abrir aquí. Vale. Bueno, pero aquí ya no hay nada más que hacer. Voy a hacer un barrido muy rápido de la mansión para ver si encontramos alguna otra muñeca, ¿vale? Muy rápido. Que supongo que con ese tenemos la campanilla, ¿cierto, Alexander? ¿También? ¿O no? Esta de acá ya la recogimos. Ahora, ¿dónde tenemos? Ah, tenemos que ir al patio donde está la piscina. Vale. Ese es en el primer piso, pero pues todavía no vamos a ir allá. Ahí está la otra. ¿Cuántas muñecas tenemos? ¿53? Nos faltan 19. Eran 72. Aunque ya recogimos aquí. Alexander-Puma 6. Set. Con él también funciona la campana. Ah, vale, gracias. Gracias, amigo. Vamos a hacer un barrido de la mansión rápido. Vamos allí.
Estamos eso en el tercer piso, ¿cierto? Sí. ¿Aquí a dónde es que vamos? Al cuarto. Ah, aquí vamos al cuarto de los ataúdes. Muy rápido. Ya tenemos que ir al patio, pero vamos a visitar aquí la zona por última vez. Necesito ir al ascensor a ver si capturamos la muñeca esa del ascensor, Alexander, a ver si esta vez sí la podemos capturar o no. Aquí había una. Ojo, por aquí hay algo. Vea, ah, qué belleza. Adquirir. Conseguí la mejor adquirir. ¿Qué es esto? ¿Y ese adquirir para qué es? ¿Para qué es esa herramienta, Alexander? Adquirir. Miramos. Alexander-Puma 6. Sed. Esa no recuerdo. Cambiar, ver, oír, adquirir. Aumenta considerablemente el número de puntos de fotos concedidos. Ah, vaya. Aumenta el número de puntos. Me. Digamos que está bueno. Pero me. Vale, sigamos por aquí. Tenemos que bajar al ascensor al segundo piso, ¿vale? No, no había visto nunca ese de adquirir. Me tomo agüita. Me confío en nada de estos ascensores. Joder. Alexander-Puma 6. Sed. Mejora toda la linterna, ya que mejoraste la cámara de Ruka. Ah, sí, cierto. Ah, coño, iba a ir al cuarto. Idiota. Venga, la mejoramos. Profundidad, aumenta la distancia efectiva de los disparos de daño infligido, mejora el tiempo de carga de la linterna piedra espiritual, aumenta el número máximo de puntos de espíritu, aumenta los puntos recibidos de disparo por cadena. Efectividad de disparos, daño infligido. Démosle a este. Y se acabaron los puntos. Repartámoslos entre estos dos. Se acabaron. Este es cadena. Enfoque. Vale, vamos a la habitación de Ayako. A ver si nos vuelve a salir la loca esa. Vamos a ver qué nos encontramos por esa zona, ¿vale? Yo pensé que no iba a poder volver a esta zona. Resulta que sí pude volver, sí, sí estaba aquí todavía.
Entremos aquí al museo Aso. ¿Es este el museo? Ah, no, este no es el museo. Esto es la habitación de Madoka. Habitación de Madoka, que no hay ni una mierda. Pero venga a ver si de pronto nos suena por ahí la campanilla. Ahí está, vea, ahí suena. Suena. ¿Dónde rayos está? ¡Ay, mire la hija de su madre! ¿Sí ven? Mucha desgraciada esa, ¿dónde está metida? ¿Sí ven lo importante que es echar una barridita, un paseíto por ahí? ¿Ah? ¿Qué tal esa mugre muñeca donde estaba metida? Digo que habíamos venido como unas tres veces ya. Mugrosa. Aquí no podemos ingresar, ¿no? No. Aquí creo que ya. Aquí ya la habíamos capturado, creo. Sí, esa es la que estaba aquí en la maceta. Vale, nada. Vamos. Pero si sí, se me iba quedando por ahí esa sinvergüenza escondida. Bien escondida sí estaba. Aquí ya capturamos la que estaba detrás de los de las paredes esas. Aquí detrás. Aquí estaba una encima de las vigas. ¡Ojo! ¿Y esto? ¡Ojo! ¿Hola? Ahí está. Ayako floreciendo. Ah, mierda. No me vaya a salir. Ok. Esa niña sí es un peligro, esa fantasma. Ojo. ¿Y esto? ¿Qué está alumbrando por acá? Tengo una llave, Alexander, tengo una llave. Encontré una llave como de madera. Me dice que algo así en el sótano B1F. No sé qué será eso, a dónde tengo que ir, a dónde rayos tendré que ir. B1F. Venga, déjeme ir a un momentico al cuarto que no fuimos al cuarto. B1F. ¿Eso dónde será el B1F? Me mostraron ahí en el mapa, pero para llegar allá no hay muchas como indicaciones. Ojo, vea, por acá hay otra. ¿Sí ven? Suena por ahí. Mire la boba esta. Qué porquería las muñecas están, pero re escondidas, hermano.
¿Cómo? Alexander-Puma 6. Sed. ¿Te acuerdas que había un cuarto que no podías abrir cerca de donde restauraste la energía eléctrica para el ascensor? Sí, correcto. Ah, ¿ya? Vale. Escuchamos un grito. ¿Dónde fue eso? Sala de aislamiento 4F. Bajo las órdenes directas del director Jaibara, he sido puesto a cargo de la paciente especial del cuarto piso. Me dijo que su nombre es Akuya, pero ¿cómo se supone que debo llamarla? Su nombre puede ser Sakuya, pero casi nunca responde, no importa cuántas veces la llames así. Por lo que sé, su nombre ha cambiado. Alexander-Puma 6. Sed. En esa habitación y única del cuarto piso. Al principio me costó aceptarlo, pero creo que está convirtiendo en otra persona, muy despacio, muy suavemente. No sería el primer paciente cuyo nombre cambia junto con su personalidad. Sin embargo, esta es diferente. No tiene un nombre fijo. No, no tiene ningún nombre. ¿Cómo se supone que debo llamarla? Psh, psh. Bueno, escuchamos un grito adentro. No sé qué demonios va a haber allá. Hola. Esto está cada vez más oscuro aquí arriba, perro. Ay, bueno, ya. Y su madre. Algún día. ¿What? ¿Este man qué hace acá? ¿Y ese búho qué hace aquí? ¿Buenas? Sí, buenas. Alexander-Puma 6. Sed. Es su hermano. Es Ah, su verdad. hermano. ¿Verdad que él es el hermano de Sakuya? Sakuya Car Captors. Por aquí hay algo, perro. Vale. Fijo, nos agachamos a recoger eso y nos revientan las pelotas ahí. La madre. A ver. ¿Qué dicen? ¿Que nos sale una mano o no? Ah, ok. Cinta de Yu Haibara. Diario de Sakuya. Finalmente encontré el valor para leer las últimas palabras de mi madre. Ella temía que yo tuviera el mismo terrible destino que ella. Como ella, soy sensible a muchas cosas. Tal vez termine igual que ella. ¿Qué pasará entonces con mi hermano pequeño? Estoy más preocupado por él que por mí. Seguramente debe ser preocupada, ¿no? Actúa tan duro que todo el mundo le tiene miedo, pero sé que en el fondo es una persona muy amable y que se hace daño con facilidad. En sus esfuerzos por intentar protegerme, acaba haciendo daño a los demás. Ojalá pudiera estar con él para siempre, a su lado, guiando la bondad que hay en él hacia el bien, antes de que acabe con mi madre. ¡Ay! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Qué susto, perro! ¡No, no, 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 no! ¡Esta hija de...! Pero venga, 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 venga. Sí, esa encerrona no vale. Esa encerrona no vale. Perros, no vale, no vale, no vale, no vale. La encerrona no vale. Hijo de su madre.
Quieto, perro. Corre, 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 corre. Perro, perro. Corre, 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 corre. ¡Mire, imbécil! ¡Epa! ¡Quieta! Se fue la primera. Se fue el segundo. 19.000 puntos. ¿Cómo quita? Algo apareció del fantasma, desapareció. Vale, asistente de Jaibara. Por fin los preparativos para el rito del descenso han llegado a su etapa final. El director Jaibara ha dado la orden de traer a Sakuya. Parece muy tranquila mientras la sacaban de su habitación. Su estado ha sido tan inestable hasta hace poco que no estaba seguro de que llegara el día de la ceremonia, pero allí estaba, sentada, tranquila y serena. Cuando nuestros ojos se encontraron, me miró con una expresión sonriente que parecía ver a través de mí, a través de todo. Hasta ahora nunca fui capaz de mantener el rostro de la que no tiene rostro en mi mente, pero finalmente puedo verlo claramente. Nunca me di cuenta de que tenía un rostro tan amable. Pero pronto Sakuya se pondrá esa máscara y su rostro se ocultará de la vista una vez más eclipsada. Quiero mirar su cara un poco más antes de que la lleven a la oficina del director. ¿Quién sabe si volveré a ver su rostro? Ay, espera un momento que tenemos una cinta. A ver qué nos dice. Tapes. Cinta de Yu Haibara. ¿Cómo hacía Ayako? ¿Ayako qué hacía parte de ellos? ¿Era familiar también o qué? No entiendo. ¡Ojo! Escucho la muñeca, pero ¿dónde rayos está? La escucho, pero ¿dónde demonios está? Ah, mírela aquí detrás de la cortina, coño. Mira la cortina y véala aquí la morronga bien escondida atrás. Mugre donde la esconden, oiga. Vale, esta sí estaba súper escondida. Escuchen las voces. Las muñecas como que hablaran. Ok, pues no hay más nada que hacer aquí, ¿vale? Nos largamos de aquí. Ayako se iba Yu Haibara con Sakuya y Ayako. Alexander guión bajo Puma 6. Set. ¿Crees terminarlo hoy? No lo creo. No lo creo porque no me puedo extender mucho tiempo. O podríamos. No sé, no creo. La verdad no me gustaría terminar, me gusta mucho este Fatal Frame. ¡Ay, su madre! ¿Pero qué, señoras?
Por atrevidas, sinvergüenzas. Algo apareció. Nota de la enfermera de guardia. Esta enfermera es cada vez más extraña desde que la llevaron a la corte de los ignorados. Alexander-Puma 6. Sed. Ayako quizás era hermanastra de yo. Ah, vale. Para empezar, no nos dejan a las enfermeras llevarle la comida a la paciente. De eso se encarga personal ajeno a la enfermería. Gente extraña usando máscaras. ¿Quiénes son? Le pregunté al director, pero no me dijo. Nadie más ha conseguido una respuesta de él y se nos ha prohibido hablar de ello. Lo único que puedo hacer es callarme y vigilar la habitación donde duerme. Temo que se abra esta puerta. He visto los dibujos de Yuko Magaki. Ah, o sea, el que dibujaba el tipo abajo. Dibujos de una mujer como ella, surgiendo de debajo de la tierra y consumiéndolo todo. La imagen está grabada a fuego en mi mente. Cuando despierte, esta enfermería podría ser destruida. No, toda la isla será destruida. El proceso de destrucción puede que ya se haya puesto en marcha hace tiempo, fermentando lentamente. Han pasado 2 años desde el Kagura. Pronto habrá un eclipse parcial. ¿Cuánto tiempo tengo que quedarme aquí abajo? La página se rompe en este punto. Vale. Joder, no me esperaba a esas enfermeras ahí. No me esperaba a esas dos enfermeras. Vale, vamos. Oigan, amigos. Gracias, gracias a esas 6 personitas que están ahí. Un abrazo. Un saludo. Gracias. Aquí estamos. Ya casi terminamos el Fatal Frame 4, la máscara de Eclipse Lunar. No sé si lo termine hoy. Si no lo termino hoy, lo terminaremos mañana. Y pasado mañana iniciaremos con el quinto y último Fatal Frame. Sí, el de la princesa de las aguas oscuras. Alexander-Puma 6. Sed. Antes de ir donde debes ir, primero ve al patio. Ok. Pues al patio, a ver, al patio. Al patio es donde tengo que ir, a la piscina. ¿Voy allá primero? Porque es allá donde tengo que ir. No sé si al patio o a dónde. O vamos a donde la llave esa que teníamos que ir. Vamos por aquí primero. No sé a dónde es que me dices. ¿Al patio es la piscina? ¿O al patio es allá Alexander a donde la bajo llave? Puma 6. O sea, la piscina. Sed. Después O por sea, ahí la también piscina, después puedes ir. por ahí también puedes ir al lugar de la llave. Ah, vale. Entonces vamos primero a la piscina. Okay. Si es que me decía que tenía que ir a la piscina. ¿Y qué? Ya no hay nada más aquí que hacer. O sea, vamos al patio, ¿cierto? Ya está, ya le tomamos foto. Y es donde tenemos que ir, al patio, a la piscina. Ush. Ush. ¿Saben a dónde no entré? No entré, fue a la enfermería de aquí arriba del segundo piso. Te cabe. ¡Ojo, Joanny! Buenas noches,
apenas está el juego antes que inicie el partido de Colombia. ¡Siu! Yo la verdad, con ese partido, Aquí estamos. Vamos a ver qué sucede hoy. No sé si alcance a pasar historia hoy o lo dejamos para mañana. Lo que estoy haciendo es haciendo una barrida de todas las zonas para ver qué se me queda. He encontrado 3-4 muñecas más, ¿cierto? 3-4 muñecas. Sí. Pues igual no hay mucho cuber, jajaja. Es correcto. Igual gracias por estar aquí, Giovanni. Yo, compa. Vale. ¿Qué es más aburrido, el partido o mis streams? Vale. Aquí podemos ir al patio ya, ¿no? Pero... ¿Entramos al patio, Alexander? Vamos a la piscina, ¿cierto? ¿Sí vamos a la piscina? Escucha, me están picando los bichos, mano. Alexander-Puma 6. Sed. Sí, al patio. Ok. Vale, aquí teníamos que venir. ¿Qué va a pasar aquí? Ni idea. ¿No otra vez usted? Ah, maldición. Oiga, ¿qué pasó con las voces? Ah, vale. ¿Cómo canta? Alexander-Puma 6. Sí. Te enfrentarás a Sakuya, pero será fácil. ¿Con la linterna? ¿Con la linterna? ¿Con la linterna? Venga para acá, morronga. Es que era la donde uno... Mire. La linterna tiene huevo, mano. La linterna es una mierda esta linterna, parce. A lo bien. Ya, un solo disparo y la mandamos para la porra, maldita sea. Alexander-Puma 6. Set. Ok. Ahora ve por dónde salió ella. Como dijo Leon Kennedy. Siguiente, por favor. Claro que como estamos en nivel normal, pues tampoco es que sean tan difíciles, pero... Es que esta linterna está rota, hermano. Esta linterna es muy rota, de verdad. Qué linterna para ser tan... asquerosamente dura, fuerte. Es muy rota esa linterna, hermano. O sea, salió ella ahí a fastidiar nomás. A joder, a hacer presencia. Ojo. What?
¿Ah? ¿Ah? Alexander guión bajo Puma 6. Set. El agujero del piso. Pero no me señala nada. Ah, ya. Es que no me mostraba nada. Ok. Mujer bajo el suelo. Algo parecido a una foto. Ok. Y sigue habiendo algo. Miren el sensor. Ok, es que creo que ustedes no lo pueden ver porque tengo ese ítem ahí. Vale. Eso mismo lo dijeron las enfermeras en el diario. Eso mismo. ¡Ay, su madre! ¡No! ¡Mierda! ¿Dónde está perra? ¿Dónde está morronga? Enfermera de guardia, que espere, que voy a leer un libro. Que se espere, no joda. A principios de mi turno me quedé dormida. Aquí el sonido se bloquea, en realidad no está. Ah, vale. Ok. Me quedé dormida y tuve un sueño muy vívido. En el sueño estaba de pie frente a esta puerta detrás de la cual ella descansa profundamente dormida, encerrada a salvo. Creo que oigo algo, escucho con atención. Ahí está, muy débil. ¿Qué es? Una brisa soplando, respiración. Ah, ya me acordé de la puerta, Alexander. Es la que va por un pasadizo como en madera y baja, ¿cierto? Ya me acordé. Creo que oigo algo, escucho con atención. Ahí está, va, este ya lo. No, es alguien cantando. De repente la puerta empieza a abrirse. Detrás de esa puerta se supone que está mi paciente, una mujer durmiendo al borde de la muerte, supuestamente. La puerta, que debería estar bien cerrada, se abre con un chirrido repugnante. No mires, no miren, no mires. No debería mirar, pero no puedo evitarlo. Me asomo por la rendija de la puerta. Ojos, ojos rojos y apagados. ¿Qué pasa? No lo entiendo. ¿Qué es esa cara? ¿Qué es? Ok. Ya, deje la gritadera, mujer. Pastilla. Sí, es acá. Vale. Ah, hubiera sido emocionante donde hubiera aparecido. Esta es la puerta de la llave. Vale. Por fin entramos a esta zona. Ay, coño. Okay. Tutor judicial. Mano de lectura. Los preparativos para la cosecha han concluido, pero el jefe aún no ha dado su permiso. Debemos obedecer la leyenda. Si hay alguien que ha brotado, cosechad el rostro del cadáver. Cortarlo, pues sin rostro no pueden florecer, ¿verdad que? A las máscaras por dentro
le cortaban el rostro a un muerto y la pegaban, o sea, como la película Contracara. Le arrancaban el rostro y quedaba ahí pegada y después la colocaban a las personas. Qué asco. Nos está prohibido cosechar mientras siga respirando. Pero ¿quién diría que esta mujer está realmente viva? Cierto, aún respira, pero a duras penas. Una atmósfera helada la envuelve, congelando el aire de los pulmones y ese olor a quemado que obstruye las fosas nasales. Nada puede enmascararlo, pero ha durado mucho en este estado, demasiado, creo. Es como un muerto y ha llegado el momento de la cosecha. Tenemos instrucciones de no tocarla, de no llamarla por su nombre, pero puedo sentir cómo mi miedo se apodera de mí. Debemos cosechar el rostro de esta mujer, debemos cosechar el rostro de esta mujer. No sé cuánto tiempo más podré reprimir este impulso de actuar. Ok. Santuario antiguo, pero magnífico. El centro ha colocado una mascarilla blanca. ¿Qué es eso? Kirishima-san. Yoshiro. ¿Cómo? Soyako-san. ¿Dónde? ¿Sakaya? Ah, la mamá de Ruka. ¿Cuál De máscara. A la mamá de Ruka. es Dáselo a Ruka. la Es muy importante. Pero. Ruka-chan, あの場所です。あなたが昔、ルカを見つけた場所。もうあまり時間がありません。お願いします。Alexander-Puma 6. Sed. La madre de Ruka en este punto ya murió. またあなたに助けられましたね。Ok, o sea que vino fue el espíritu de Sakaya. La clave para salvar a Ruka. Vale, algo alumbró acá, vale. Nota de alguien. Encontró un trozo de papel con algo garabateado. La luna, reflejada la luna, un profundo bosque silencioso. No hay nada. Volvamos a vernos, volvamos a vernos. Profunda esa lectura. Pero hay algo por aquí, coño. Ajá, ahí está. ¿La mano? No ha salido esa maldita mano, menos mal. A ver, ¿qué le podemos mejorar aquí más? Mejorémosle. Mejora el tiempo de recarga de la linterna. Ah, pero es que tengo 6 puntos, coño. No tengo ni miércoles. No, nada. Vamos. ¡Ojo! ¡Ojo! Señora muñeca, ¿dónde está? Allí está, véala. ¡Qué cantidad de muñecas que nos hemos podido encontrar, perro! ¡Y joder! A ver, ¿cuántas llevamos? 57. ¡No! Que no es nada, hermano. Todavía nos faltan como 15 muñecas. Haciendo cuentas rápidas. Vale, entonces tenemos que ir a donde está Ruka, ¿no? Ay. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Qué susto, perro! ¡Ay, su madre es linda! Madresota, ahora sí no le puedo golpear. Ahora sí no la puedo atacar, perro. ¡Ay, corre, 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 Forest, corre! Corre, Forest, corre. Corre, Forest. Vale. Alexander-Puma 6. Sed.
Debes ir ahora hasta la cueva debajo de la oficina del director. Vale, vamos allá. Ay, su madre. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Oh, Yuri yéndose al edificio antiguo. No es mal. Vamos a ver si le podemos darle captura a la foto. Captura la foto a la muñeca, coño, la del ascensor. Captura la foto. Captura la muñeca. No, pero ¿qué es esto? Por Dios. ¿Quién es el masoquista? A ver. ¿What? ¿Y usted quién es? La de atrás la conozco, pero ¿usted? ¿Hola? ¿Esa de atrás quién es? Coño. No te conozco, maldita. Mierda, mierda. La otra no la conocía. Coño. Creo que me pareció escuchar una muñeca. Me había parecido escuchar una muñeca, no sé si es que estaba alucinando. Alucinando. Me había parecido escuchar las campanillas esas de lo de las muñecas, pero no. Creo que la de esta zona yo ya la había capturado por aquí en alguna parte, no me acuerdo. Bueno, seguimos pues. Vale, entonces llegamos. Vale. Llegamos a esta zona. ¿Cómo? Ok. Hola, ¿quién habla? Hola. Coño. Vamos a bajar a ver si le podemos dar a esa muñeca. Ojalá le podamos dar a esta muñeca de la del ascensor. A ver, déjenme poner este lente. A ver si le podemos atinar. Vamos, 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 vamos. B1. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡No, coño! ¿Hola? ¿Cómo? ¿No era ahí o es en un piso más abajo, Alexander? Es que no quiero bajar mucho porque me da vaina de que si bajo mucho, ya el ascensor no sube.
Alexander-Puma 6. Creo que es arriba. Creo que es arriba. ¿Arriba? Venga, a ver. A ver, señora muñeca, aparezca. Alexander-Puma 6. No, 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 es abajo. Entre el medio del primer piso y sótano. Sí, es abajo. Es el último piso. Es el último piso. Si algo, pues ya grabé aquí, ya podemos cargar el juego. Vale, aquí, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, vela, 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 vela. Bien, maldita. Pensé que no la iba a capturar, coño. Joder. Listo. Bien, ahora sí seguimos para adelante en el juego. ¿Quién es ese? Hello. Me disculpan ustedes ahí, pero les tendré que flashear la cara. Se fue uno ya, perro. Quieto, perro. Ah, perro, me pegó, me alcanzó a golpear. Ese es el doctor Aybara. Ah, vale, 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 vale. Aybara, vale. Ay, que sí. Calmao, con esas auras. Parece rata asquerosa. Chúpese esta. Y... chúpese esta. La linterna tiene el huevo. ¿Cómo? Tu madre me envió. Todo irá bien. Toma esto. ¿Qué? ¿Te veré qué? ¿Qué le dijo? ¿Te veré luego? ¿Te veré...? No puede ser. Persiga yo a Aybara. No, ahora me van a poner a correr como una, como un menso. ¿Y para qué piso corrió? ¿Correría el primero? Pues no sé, pues vamos. No, pues... ah, pero automático, vale. Entonces eres tú, Kirishima. ¿Cómo? Fue bastante divertido. Nuestro pequeño juego de gato y ratón. Alexander-Puma 6. Sin embargo. Set. En esta parte hay como un bucle temporal o algo, ya que Kirishima le ve a Ruka como niña y le da la máscara, pero en realidad Ruka está grande cuando recibe la máscara. Sí, claro. Se supone que ella ya está grande. Se nos acabó de escapar el Yu Aybara. ¿Por qué? Porque soy un lento para apuntar. Soy un menso para jugar. ¿Aquí habíamos entrado ya? ¿Hola? Ah, sí, aquí ya habíamos entrado, vale. Aquí fue donde nos enfrentamos. Ok. Aún así, echemos una ojeadita por ahí. De pronto hay alguna muñeca o algo.
Ah, no, ya la recogimos acá, vale. Ah, ya sé a dónde llegamos aquí. Aquí vamos a llegar al altillo este, a la terraza. Ay, no me diga que este man va a morir. Este man creo que muere, ¿no es? Spoilers. Pero me huele a que va a pasar a mejor vida. No recuerdo, la verdad no recuerdo. Pero nos está llevando a la terraza. Sí. Aquí va a pasar algo. Correr, cobarde. Perro. What? ¿Y esto? Ojo. Huele a Chociro difunto. Aquí fue donde encontramos el poder de lo de la campanilla para las muñecas. Es donde me acuerdo. Bueno, el poder no, el artefacto de la cámara para detectar las muñecas. Y listo, llegamos a la zona de la terraza. Coño, ¿qué va a pasar acá? Y no tenía ningún cuchillo, ve. Sayaka. Vale, hasta ahí fue la historia del pobre Chozziro. Bueno, pues fue una ilusión lo del cuchillo y murió al final, ¿no? Nada que decir del final. Bueno, vamos a continuar con Ruka. No sé cuánto hace falta con Ruka, Alexander, ¿tú sabes? Explorando la caverna bajo la enfermería Jaibara, donde ella y las otras chicas secuestradas fueron llevadas, Ruka descubre unos escalones que conducen aún más profundo bajo tierra. Siguiéndolos, llega al escenario donde se realiza el Rogetsu Kagura, el lugar donde fue sacada 10 años antes para convertirse en un órgano. En una danza 16. ritual separada. Set. Unas 2 horas más y terminas el juego. No, entonces no lo terminamos hoy. Vamos a darle por ahí media horita más, ¿vale? Perdida en su recuerdo, Ruka ve a su padre Soya. Lo sigue y se encuentra en la residencia Yomotsuki, la casa donde nació.
Vale, eclipse. ¿El eclipse es el final? No, falta un capítulo más, sería. ¿O este es el capítulo final? No. Vale. Vale. Bien. Bien, estamos en la casa de los papás de Ruka. Alexander-Puma 6. Set. El capítulo final se llama El Reino Sagrado. Ok. ¿Cómo? Estoy ya caminando por el pasillo, lo agarré, pero de carambola, oiga. ¡Ojo! Vale. Coño, qué susto, perro. ¿Qué es? ¿Ah? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con mi foto? Creo que acá hay punto de guardado, creo. Ajá, ahí está. Todavía me acuerdo de este pedacito, esta zona. Bueno, vamos primero al otro lado entonces. No entiendo por qué no capturó al papá, o sea, en la foto. ¿Ah? ¿What? Aquí se activó un botón, pero ¿qué? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Hola? Ah, vale. ¿Saben qué estoy haciendo y no me había dado cuenta? Gastando los cartuchos azules como un loco. Vale. Aquí nos toca volver ahorita. Nos tocó por aquí, obligado. Y aquí creo que hay un código. Ah, no. ¡Coño! ¿What? Y ahora encontrar este mugroso teléfono. ¿Dónde está? ¡Hola! A verlo. Oh. ¿De qué? Lo dejaré atrás, pero ¿atrás de qué rayos? ¡Ojo! ¡Wow! Quito el amuleto de la máscara. ¿Y? Está comenzando, veo preparar las máscaras. ¿Has vuelto, Ruka? Sí, señora. Hola. Saca ya la mamá. ¿Y qué pasó con la luz? ¿Qué pasó con los colores, coño? Me fueron los colores. ¿Hola? ¿Qué pasó?
¿Hola? ¿Quién me quitó los colores? Ay, qué susto tan perro que me dio, mujer. Joder, me fue. Espere. Alexander-Puma 6. Sed. Es normal que pase eso. ¿Qué pase? ¿Qué? Ah, que se vayan los colores. Ah, vale. Señora, 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 no se vaya, no se vaya, no se vaya. Vale, saca ya de pie. Ahí se vuelve a ir. A ver, ¿qué hay por aquí? Nada. Ya, mis colores. Ojo, suena por aquí otra muñeca. Vale. ¿Cuántas llevamos? 60. Nos faltan 12. 12. Ruca en el jardín. Ok. 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 La puerta del armario está cerrada. Parece que los hidrógenos bloquearon la puerta. Ok. What? Algo prendió por aquí, algo prendió por aquí. Ah, vale. Secretos de la casa de Yomotsuki. Conoce la casa de Yomotsuki. El propósito del rito del descenso es alcanzar el reino sagrado, siendo el camino desde el origen de las almas y por el que caminan cuando regresan allí. Es el lugar sagrado iluminado por la luna. El portal al reino sagrado es la máscara del artesano Yomotsuki, que es la máscara del eclipse lunar. La máscara del eclipse lunar no tiene forma, ya que simboliza la luna, que es la forma de las almas de los muertos y también puede ser la máscara que consume esa luna. Las almas difuntas guiadas por la luna se ponen la máscara y quedando vacías se convierten en muertos vivientes. Ver el reino sagrado es como morir y convertirse en espíritu, así que la única manera que los vivos alcancen el reino sagrado es poniéndose la máscara de eclipse lunar. Si ustedes me dan un minuto, ya regreso y voy a hacer algo y ya regreso, ¿vale? Un minutico, dame un solo minutico y ya regreso, ¿vale? Vale, listo. No fue más. Haciendo ahí algo y ya. Ok. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está mi mouse? Vale, vale. No, 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 no. Listo. Entonces. Abrir. Abrir.
Parecía que por aquí había algo. Me parecía que había algo por acá. Ajá. La casa está plagada de muñecas. Plagada. Vale. Vale, listo. Vale, se llega al piano nuevamente. Creo que aquí está la mamá tocando el piano, me parece. Oigo el sonido de un piano, debe venir de mi habitación. Sí, pero ¿qué? ¿Por qué no entra? Hola. ¿Y esta muñeca? ¿Por qué no le da foto? ¿Será que está, digamos, como en stand-by, como quieta por lo del piano? Vale, aquí está la mamá, creo que es. Ajá. Saca ya y ruca al piano. Hola. Ojo, 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 muñeca. Escucho muñeca. Ah, véala. Me voy a regresar aquí al cuarto de este feo. Momentico. Diario de Ruca. Mamá me dijo algo hoy. Dijo que nací de mamá y papá. Y que mamá y papá también tuvieron una mamá y un papá. ¿Cómo? Dijo que nací de mamá y papá y que mamá y papá también tuvieron una mamá y un papá. Ah, bueno, los abuelos. Vale. No entendía. Así es todo el camino. Todo el mundo está conectado y todas esas conexiones me llevan a mí. Toda esa gente murió, pero no es triste porque gracias a todos ellos estoy aquí ahora. Hubo muchas conexiones que me trajeron aquí, así que soy una chica muy especial. ¿Y cómo funciona igual para todos los demás? Ellos también son niños y niñas especiales, así que todos deberíamos ser amigos. Dije que eso significa que mamá es una niña especial y papá también es un niño especial, así que seré amigo de ellos. Se rió cuando le dije eso. Estoy muy contenta de que mamá y papá estén conectados. Estoy contenta de que su conexión nunca desaparezca. Ok. Vale. Vale, pues lo más viable es que tengo que interpretar el piano, pero antes de hacerlo quiero ir a ver lo de la muñeca de aquí, este cuarto feo, a ver si me da,
si me da ahora sí la opción de fotografiarla, no sé. No, es una muñeca ya. ¿Por qué no da la opción, morronga? No da la opción, no da la opción de fotografiarla. Nada que hacer. Vamos a... Bueno, se viene el pianazo. Hola. Hola. Bueno, aquí ya toca con el joystick. A ver, XY BA XY BA XY BA XY BA toca así aprender. A ver. Bajo gaming guión. ¡Pasa, Isco! Set. Ah, no, MMS tocó mejor yo. Isco guión bajo gaming guión bajo. Lo estoy haciendo con joystick. Jajaja, no es cierto. Lo estoy haciendo con joystick. La primera vez que lo hice, no lo pude hacer con joystick y me tocó configurar teclado y mouse. Es que es complejo, hermano, es complejo. Vamos a ver. ¡No, coño! Es que no me sé los botones del control Xbox. No me sé los botones del control de la Xbox. Entonces, claro, se me va. X, Y, B, A, X, Y, A, B. Sí. X, Y, A, B. Te estoy viendo desde la mamá y el papá de la mamá y el papá. A ver si le puedo atinar. Esto va a ser demorado. Vamos a ver. Isco guión bajo, gaming guión bajo. Sí. X. Pero quería ver esa bonita pieza musical. Esto va a ser terapéutico. Esto va a ser terapéutico. A ver. Isco guión bajo, gaming guión bajo. Se toca mejor el loquito de mi colonia. Calla, hombre, calla, 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 que estoy concentrado. ¡Bien! Y toca la guitarra invisible. Calla, calla. Ahí te callé. Ahí la hice, vea. ¡Ajá! ¿Cómo? ¿Qué fue eso? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué pasó ahí aquí? ¿Hola? ¿Ah? Bajo gaming guión bajo. Espera, dame un segundo. Uy, no, pero mira, tremendo furro. Ay, papi. Espera, dame un segundo. Un segundo. Pasa que tengo un problema de agua aquí en mi casa. Y tengo una caneca grande recogiendo por allá adentro.
Y pues me toca estar pendiente, ¿vale? No voy a estar aquí de pronto parándome unos segunditos mientras que se llena, ¿vale? Listo. Entonces, ¿no hayas visto a Ruka? Mírala. Hola, mi amor. ¿No habías visto a Ruka? Te la presento, disco. Vale, ahora sí podemos ingresar aquí. Ok. Aquí creo que sale la mamá. Creo. ¿O el papá? ¡Tu madre! De mierda. Espejo de guardián, eso es lo que era tan importante para ella. ¡Qué susto, perro! Estoy segura de que había un expositor para este espejo. Secretos de los guardianes. Qué susto, perros. Yo sabía que me iban a dar ahí el screamer, pero pues aún así me asustó. La canción lunar se transmite solo en la línea de los guardianes, siendo enseñada de una doncella a la siguiente. Da a aquellos que la aprenden el espejo del guardián para que si la canción se pierde en el tiempo o en la memoria, o es interrumpida, ellos reflejando la luz de la luna en el espejo pueden conocerla de nuevo. Ok. Ahora te pertenece. Oh, qué cantidad de cosas. Venga, déjenme un segundo. Bueno, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ahora sí continuamos. Vamos a darle aquí. Listo, aquí hay un poco de cosas que nos dan. ¡No, coño! Vale, ahí está la otra máscara. Vale, ahí por ahí una muñeca. Alexander-Puma 6. Sed. Ahora recuerdo que hay un fantasma complicado más adelante. ¿Serio? Yo no me acuerdo. Pero el fantasma creo que es el papá, ¿no es? Creo que es el papá, el fantasma. Quitaba el amuleto de la máscara. Alexander-Puma 6. Sed. Uno que corre con un martillo. ¿Así el papá? ¿Es el único que tiene martillo? Carta a Soya. Hay una carta aquí. Joder, 8 páginas. Querida Soya, debe ser querido, porque Soya es el papá, ¿no? Recuerdo que una vez expresaste un gran interés por una melodía que Alexander-Puma me 6. oíste cantar. Sed. El papá usa una máscara, no un martillo. Ah, vale. Pensé en escribirte para contarte más sobre ella. Esa melodía se llama Canción Lunar. Puede que no hayas dado cuenta,
pero soy descendiente de las doncellas guardianas. Ya no existen tales doncellas, ni se sigue su código. De hecho, el viejo órgano de la luna es lo único que queda de ellas en la isla Roguetsu. No era mi intención ocultártelo, pero tenía mis razones para no contártelo en cuanto nos conocimos. Las doncellas guardianas son consideradas solitarias. Nunca hablan con los demás ni se relacionan con ellos. No quería que me vieras así. La razón por la que te escribo ahora es que quería que conociera la historia de mi familia antes de desprenderme de su nombre y unirme a la casa Yomotsuki. Como sabes, la gente de esta isla siempre ha pensado que la luna representa la forma del alma. Es venerada como el lugar de donde vienen todas las almas y el lugar donde finalmente regresan. Pero la luna crece y mengua. El papel de las doncellas guardianas es tocar los sonidos de la luna de acuerdo con la fase lunar, resonando con las almas de la gente y protegiéndolas. Según las leyendas de las doncellas guardianas, cada persona tiene un sonido de la luna diferente. El sonido es muy débil, pero como la oscilación de un cristal, permanece igual toda la vida. Por sí solos, cada uno de nuestros sonidos lunares es débil y tenue. Pero eso nos enseñaron a hacerlos resonar juntos. Si tu sonido lunar es el mío, pueden resonar juntos toda la eternidad. No conoceré mayor felicidad. Sakaya Minazuki. O sea, Sakaya le escribió al marido, prácticamente. ¡Ojo! 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 Que nos están rellenando de... ¿Y? De cartuchos rojos. Vale. No. ¿Qué? Ya tenemos 20 cartuchos rojos. Bueno, 4 amarillos. A ver. Démosle aquí más. Ya no hay más que mejorar. Ya tenemos todo full. Bueno, nos quedó faltando una lente ahí, pero bueno, ya es lo de menos. ¿Qué es lo que alumbra por ahí, perro? ¿Hay algo más por aquí? Coloca el espejo en el... el espejo refleja una pared. Vale. Cuidaré de ti. Luna nueva en la de arriba. Cuarto creciente. Medio menguante. Luna llena. No sé. Para representar las fases de la luna. Ay, su madre. ¿Cómo? Bueno, vale. Bueno, yo creo que ahora sí nos podemos regresar al cuarto principal, ¿no? A la sala principal. Todo esto está tan calmado, está como tan tranquilo todo, que huelo un maldito screamer por ahí en la cara. Está todo muy calmado. No me gusta cuando está tan calmada la vaina. No me gusta.
Todo está tan calmado que cualquier momento me va a saltar un fantasma a la cara. Ay, su madre. Yo sabía, perro, yo sabía. Y Cátara y su madre, pero ¿qué me le está haciendo a la niña, perro? Ese es el fantasma que decía, sí, entiendo. Sí. ¡Hijo de su! Ah, quiere que es que lo... Vamos a totear a este perro. Vamos a totearlo, hijo de su madre. Vamos a totearlo. Venga, perrito. Venga, perrillo. Venga, perrillo. Venga, que te voy a dar por... Por esas nalgas, hijo de su madre. Chúpese esta. Chúpese esta otra. Vale. Venga para acá, perro. ¡Uy! Concha de la madre. Venga, hijo. Vale, 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 vale. Muévete, 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 muévete. Ruquita, muévete, 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 mi amor. Vale, 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 vale. ¿Pero qué es él? ¿Tenemos otro cel aquí? Moviéndose. ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de su madre! ¡Casi me mata! Tenemos otro cel de. Perfecto. Es hasta más difícil que la misma Sakuya. Parece perro. Vale, 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 vale. Viene, viene Cell, viene Cell. Velo, 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 velo. ¡Eh, eh, 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 eh! Muere, maldito hijo de su... Vale, amigos, y lo dejamos por aquí esta noche, ¿vale? Alexander, amigo, gracias. Gracias por estar aquí, ¿verdad? Por tu ayuda. Mañana, mañana se viene el final. Final mañana, mañana y final. Vamos a hacerle mañana hasta donde nos dé. Vamos a pasarlo ya mañana. Para pasado mañana ya, pues vendríamos con... vendríamos con el Fatal Frame 5. Y la princesa de... ¿De qué? De las aguas oscuras, ¿no? Estaba como intensa esta última batalla, pero bueno, le dimos y lo logramos eliminar y ahí Alexander salió para la casa. Bajo Puma 6. Set. Nos vemos, bro. Gracias, amigo. Gracias por estar aquí, ¿verdad? Lo voy a dejar hasta aquí, pues, para que el directico de mañana no quede tan cortico, ¿vale? O sea, pues, de pronto que nos gastemos una horita y media, una horita larga, una horita y media, casi de pronto las dos horas. Pues, ahí lo, como que lo... Lo voy a dejar así como dividido. Espero que no se vaya a ir ni muy corto ni tampoco muy largo, ¿vale? Nada, nada, amigos. Nos veremos mañana, sin falta, para el final de Fatal Frame 4 y la máscara del eclipse lunar. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Se cuidan. Chao, chao. Ah, venga, miramos a ver de pronto quién hay por ahí para hacerle un raidcito antes de irnos. Si hay por ahí alguien conocido... Vale, vamos a hacerle un raid aquí. Acá. ¿Vale? Se cuidan, amigos. Chao. Quédense ahí para el raid, amigos. Les agradezco. Chao, chao.